Santa María es mucho más que una tienda de artículos religiosos. Un negocio familiar que se puso en marcha hace 24 años y por el que pasan diariamente no solo ciudadrealeños, sino muchos turistas que se quieren llevar un recuerdo de esta ciudad. Y aquí no falta nadie, medio Ciudad Real pasa por aquí, tenemos esa gran suerte. A medida que se acerca la Semana Santa, el volumen de trabajo se incrementa. Ana Muñoz Torija se encarga de atender y asesorar a la clientela. Y bueno, aquí es una pequeña muestra, pero si algún costalero la quiere de su cofradía en concreto y por de casualidad en ese momento no la tenemos, pues se le hace, no hay problema. En la planta baja se encuentra todo lo necesario para vestir a un costalero de los pies a la cabeza. Nosotros trabajamos de siempre, desde que empezamos con los costales Mosca de Sevilla. El costal Mosca es un costal de total garantía, avalado por los principales capataces de Sevilla, está hecho en Sevilla y no cambiamos. Es un costal que una vez colocado en la cabeza, el costal no se mueve. Viene totalmente lavado, preparado, el costal se mete en un puño, ¿vale? El costal no hay que ponerlo ni en suavizante, ni volverlo a lavar, ni hacerle nada, porque el costal está listo y preparado para trabajar. Lleva una arpillera de yute que ha sido lavada y preparada antes incluso de montar el costal, por lo tanto ya el costal no recibe ninguna arruga ni recibe ninguna marca después del lavado. Fundamental es también la morcilla. Las hay de diferentes tamaños y grosor. Rodilleras, zapatillas, botas, el pantalón, multibolsillos con velcro, en blanco o en negro, dependiendo si es costalero de paso, de palio o de misterio. Y cómo no, la camiseta. Es una camiseta que, como vemos aquí, la etiqueta está en la parte de atrás y la parte de atrás es precisamente la que es más baja, para que el cuello, toda la parte de la cerviz, le pille totalmente al descubierto y no lleve ningún roce de ninguna camiseta. El costal queda totalmente limpio sobre el cuello. Imprescindible, una buena faja que proteja bien y evite lesiones. El costalero podrá elegir entre una de fibra de reliar y la tradicional, la lumbar. Yo principalmente la de reliar. La faja de reliar nuestra es que, ya te digo, tiene 3,5 metros de ancha y, al no ser que sea una persona bastante gruesa, a un muchacho de complexión normal, media, le vale perfectamente. Y bien colocada por un buen compañero, pues la faja va divina. En Santa María no solo pueden vestir al costalero, también al costalerillo. Tenemos para los pequeños costalerillos, pues igual de la marca Mosca, tenemos nuestros pequeños pantalones de costalero, y luego para los niños, en vez de traer la bamba negra, lo que se traen es el tipo de las espartinas, las que antiguamente había zapatilla de esparto, que ahora ya están totalmente en desuso para las personas mayores, para los verdaderos costaleros. Entonces, pero se traen igual con sus cintas, pues desde bebés, está igual, hay de todas las tallas de niño, para poder vestir al pequeño costalero. E incluso, pues bueno, pues tenemos pequeñas fajas e incluso, pues vamos, costales. Vamos, que no les va a faltar de nada. Ay, a los críos nada. Incluso costales Mosca, igual que el de papá. Eso es. Pero pequeños costales, pues para que los críos vayan vestidos igual que el papá. En Santa María también son expertos en fabricar capirotes. Al principio se hacían de cartón y desde hace 18 años... estamos trabajando un capirote de PVC. El capirote de PVC, lo primero, no pesa nada, es un capirote que, en principio, bueno, si se le da un trato normal, pues no se deforma. Luego lleva este refuerzo por dentro, lleva un gorrito, que lo que hace es que este gorrito apoya la cabeza. No es que la recubre, no es que la cubre por completo, pero a la hora de estar el capirote colocado, este gorrito interior, pues te apoya alrededor de la cabeza. Ah, claro. Hace que el capirote... de por sí no pesan, ni molestan, ni duele la cabeza, porque esto igual vuelve a estar incluso almohadillado. Aquí también encontramos una gran variedad de rosarios. Cuando vienen las señoras a buscar un rosario para una que se van a vestir de mantilla, o las chicas, sí, jóvenes la primera vez. Los hay de cristal, de roca, de nácar, de plata. Este tipo de rosarios son rosarios que hay que tener muy cuidados. Sí. Son rosarios que en casa lo que no se pueden poner es al aire, porque la plata suele coger color. Son rosarios que luego hay que tener guardados, ¿vale? Son rosarios muy bonitos, estos sobre las manos de una, pues de una guapa mantilla. Están hechos en Córdoba, son de filigrana cordobesa, toda de plata y nácar. Yo, en concreto, para las señoras de mantilla, que muchas suelen llevar guante, incluso guante calado,
Recomiendo el que es liso. ¿A qué llamo liso? Que la bola no lleva ningún detalle. Ya en el apartado de curiosidades, este año se han puesto a la venta los llaveros de costal y las morcillas bordadas con el nombre de las hermandades y cofradías de la Semana Santa ciudadpraleña. Y este año hemos traído las morcillas bordadas. Entonces, en principio no son para usarlas, sería para, pues para decoración, ahí en su estantería cada uno de la cofradía que sale. Muy llamativas este año, pues la morcilla de Cautivo y Salud, que este año, pues bueno, estrena la Salud, sale por primera vez, y es una morcilla que este año pues está teniendo muchísimo éxito, porque los costaleros del Cautivo y Salud, pues la verdad es que se la están llevando. Medinaceli también ha gustado mucho, La Piedad, Dolorosa, Ave María. Pero sin duda uno de los artículos estrella, sobre todo para los más pequeños, sigue siendo el penitente de barro. Yo mira, para los críos muchas veces vienen locos porque ven la Semana Santa y sobre todo esto lo buscan más, tanto los días propios de Semana Santa cuando ya están viendo los nazarenos en la calle o incluso los días posteriores, incluso para Pascuas cuando más penitentes vienen los críos a buscar. Tenemos toda la colección de penitentes de barro chiquitita, mucha gente nos ha pedido en plástico, pero en plástico no tenemos. Entonces esto, bueno, pues se descascarillan las puntas, ¿qué le vamos a hacer? Pero es que esto funciona así, entonces los criejos pues las suelen hacer toda la colección completa. Vienen, empiezan llevándose penitentes y luego ellos saben exactamente qué cofradía pertenece cada penitente. Son verdaderos expertos, te lo prometo. Ropa, calzado, capirotes, velas, detalles. Pero no nos queríamos despedir de Ana sin que nos enseñara a quemar incienso. La ciudad olerá incienso en Semana Santa y en Santa María, por tradición, también. Igual que aquí nosotros en Semana Santa, en Cuaresma, todos los días de Cuaresma por las tardes quemamos incienso. Quemamos lo primero una pastilla de carbón. El carbón se quema normal, salen chispitas. Sí. Esto se llamaría encendido rápido. Vemos las chispitas que van saliendo, hay que dejarlo porque si no puede llegar a que te quemes. Y lo normal en casa es darle un poquito de aire. ¿Por qué aire? Pues porque el fuego funciona con aire. Empieza ya... Claro, si estamos viendo las chispitas que van pasando, esto se llama encendido rápido. Aquí ahora hay que dejarle un poquito. Este es uno de los principales kits de esta historia y es que el carbón hay que dejarlo que se haga bien. Aquí pueden pasar incluso de 3 a 4 o 5 minutos hasta que el carbón pasa de rojo a blanco. Cuando ya está el ascua hecha por dentro es cuando hay que echar el incienso. Antes no, le faltaría un poquito, le faltaría un poquito de hacerse. Pero bueno, vamos a echar no obstante. Y en esta ocasión, para despedirnos, ¿cuál le vas a echar tú? Pues le vamos a echar un Tres Reyes. Un Tres Reyes. El Tres Reyes es un gran incienso. Muchísimas gracias por hacernos más llevaderos estos días previos a la Semana Santa y porque aquí podemos encontrar de todo. Pues sí, en Santa María la verdad es que vestimos tanto al costalero y luego asesoramos a las señoras de mantilla lo que haga falta. A las cofradías se les solucionan muchísimos problemas a nivel de velas, tanto de vela de cera como velas especiales de cera líquida. O sea, solucionamos muchos problemas, que es una de las cosas que dices que da gusto venir aquí porque nos solucionan los problemas. Bueno, pues intentamos solucionar los problemas a cofrades, mantillas y penitentes, al fin y al cabo. ¿Hay ganas de Semana Santa en Ciudad Real? Muchas, muchas. ¿Sí? Sí, se palpa en el ambiente. Quedan, nada, muy poquito tiempo y se palpa en el ambiente que la gente tiene ganas de ver y disfrutar, especialmente este año, de ese gran Domingo de Ramos por la tarde que nos espera. Pues a disfrutar de estos días. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias a ti, Gemma, a vosotros. ¿Están emocionados? Yo creo que sí, sí. José, es un año especial, 40 aniversario de la Santa Cena y por eso os habéis reunido. Sí, vamos a hacer un homenaje a la Hermandad de la Santa Cena, pues es pionera de bandas en Ciudad Real. Y ahí, desde ahí ya fueron saliendo bastante más bandas. Entonces, si podéis comprobar, estamos aquí gente de músicos de todas las bandas que existían en los años 80.
Erais nueve. Eran nueve bandas las que había. De tambores y cornetas eran ocho. Y la de las tres cruces, seis bandas de tambores. ¿Y cómo os pusisteis en contacto unos con otros? Bueno, ya nos conocíamos algunas personas. Nos conocíamos ya entonces entre unos y otros, fuimos buscando gente. Y la ilusión que tenemos todos es increíble, ¿sabes? Pues duramos los 15, 16 años cuando empezamos. Sois unos 40 más o menos. Estamos 40. Han faltado gente, que, bueno, por trabajos, porque ya no les gusta, en fin, no se ven ya con el tambor o la corneta. Entonces ha habido gente que no han sido capaz de echar el paso hacia adelante, ¿verdad? Para volver a tocar en Jueves Santo. ¿Y cómo han cambiado las bandas de cornetas y tambores desde aquel entonces hasta ahora? Sí, sobre todo han cambiado en las marchas, en todo lo musical. Antiguamente era muy castellano, era muy militar, y actualmente ya es mucho más sevillano, más andaluz. Y los instrumentos antes eran cornetas y tambores, y ahora en las bandas hay cornetas, tambores, en fin, y hay de todo. Hay tubas, hay trombones, hay de todo, trompetas. Vicente Corneta, Fernando Tambor, los dos de la Ferroviaria. A ver, contadme, ¿qué recuerdos? Porque ahora mismo están como los sentimientos a flor de piel. Pues sentimientos muchísimos y sobre todo muchos recuerdos, grandes recuerdos. Y después de 30 años sin tocar, esto ha sido una iniciativa de un par de compañeros de retomar la base de la música cofrade que se hacía en aquellos tiempos, y pues eso, pues ahora mismo estamos eso, como chavalillos de 15 años, como cuando estábamos, sí, en aquella época. Yo recuerdo, mira, anoche estuve limpiando la corneta, y en los grupos de WhatsApp familiares lo puse, digo, si me viera mi madre limpiando la corneta ahora después de 30 años, vamos, lo quedaría yo porque me hubiera visto ayer. O sea, son sentimientos que yo creía que nunca la iba a volver a repetir. Jueves Santo, que cada vez está más próximo, y hay ganas. Muchas. Por un lado quieres que llegue, que pase pronto, porque yo creo que a uno o a todos nos va a saltar lágrimas de recordar aquello. Y por otro no quieres que llegue, porque has encontrado aquí eso, amigos, verdaderos amigos que tenías en la infancia, otros no tan jóvenes, pero decir, madre mía, que es verdad que aunque vivimos en Ciudad Real, la mayoría, pues sí que lo ves por la calle y hola y adiós, y aquí has dicho, joder, es que éramos partida, que éramos partida de banda, de ir a ensayar, de quedar antes, de salir después, y todo eso lo estamos recordando aquí, o sea, críos de 15 años en aquella época, claro. ¿Alguna anécdota? Contadnos, Vicente, Fernando. Pues no soplar la corneta el primer día, o sea, ser incapaz de decir, pero que es que no me acuerdo. Yo personalmente, el día que quedamos todos la primera vez para hablar de este proyecto, que quedamos en la casa Hermandad de la Santa Cena, a mí se me caían las lágrimas viendo a toda la gente, a mí personalmente. Claro, es que es eso, es que llevábamos 30 años sin ver, algunos como dice Vicente, hola y adiós por la calle, pero es que hay otros que ni los habías visto en 30 años. Y esto ha sido muy, muy fuerte, muy fuerte. Sentimentalmente. Quien tuvo, retuvo. Sí, hombre, sí, la verdad es que sí, que una vez que le coges el truco tanto al tambor como a la corneta, pero que hay que empezar. Sí, hay que empezar. Lo que pasa porque es que, bueno, se había perdido el eso se había perdido, pero bueno, desde octubre que llevamos ensayando se ha recuperado un poquito. Hemos compensado con las ganas, con la ilusión, que ilusión no nos va a ganar nadie, o sea, nadie va a poder disfrutar en Semana Santa tanto como nosotros, eso lo puedo asegurar, pero que lo hemos compensado, y yo creo que entre una mezcla de una cosa y otra, yo creo que va a salir. Volvemos a lo mismo, no es las bandas de hoy en día, no somos las bandas de hoy en día. Las bandas de hoy en día son profesionales, son músicos. Nosotros no, nosotros no somos músicos, nosotros somos lo que había hace 30 años. Ahora, como dice Vicente, lo hemos retomado, como dices tú, quien tuvo retuvo, y creo que sonar suena, y va a sonar muy bien, y suena muy bien. Bueno, para nosotros, a nosotros nos gustan nuestras raíces, que eran tambores y cornetas, ¿eh? Pero hoy en día está muy andaluz, muy andaluz, la Semana Santa Nacional, entonces indudablemente nos gusta,
por Virgen del Prado nos gusta, la agrupación de Santo Tomás nos gusta cómo suena, pero las raíces nuestras son tambores y cornetas, y eso es lo que nos gusta a nosotros. Acompañando a todos ellos, porque tú también tocas el tambor. Así es. ¿Y cómo se pusieron en contacto contigo? Porque yo salía en la hermandad de la ferroviaria, empecé con 10 o 12 años, salí con un chico de la hermandad de la ferroviaria, que ahora estamos casados, entonces mi chica es el banderín, que es la pequeña, mi marido va en las cornetas y yo los tambores. Así que a través de mi marido se pusieron en contacto con nosotros. Serías de las primeras mujeres que tocaban en una banda. Sí, sí. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos años? Pues imagínate. Estás emocionada, ¿verdad? Sí. Tienes muchas ganas que llegue el Jueves Santo. La verdad es que sí. Pues yo tengo que llevar el banderín que representa a la banda. ¿Y qué banderín? ¿También será especial ese banderín? Sí. Cuéntanos, ¿cómo es? Pues es verde, de terciopelo. Y muy bonito. Sí. ¿Tocabais en alguna banda o es la primera vez que tocáis el tambor? Yo salía con el banderín en la Santa Cena, la primera vez que tocó. ¿Y queréis continuar? ¿Queréis que esto siga Semana Santa tras Semana Santa? Sí, y que se siga tocando estas marchas. Súper feliz, porque yo cuando tenía 9 años me gustaba la banda, porque yo me crié en un barrio del Perchel que era semanantero, mi abuela era saetera y me tiraba la sangre. Y con 9 años iba con una boquilla al colegio y con 11 años empecé en la oración del huerto. ¿Cómo se ponen en contacto contigo, Ramón? ¿Aquí? Sí. Pues a mi nación me estuvo buscando Alberto y Rafa. Me estuvieron buscando, yo trabajo en un hospital y se presentaron un día ya en el hospital a buscarme. Que vamos a empezar una banda. ¿Te gusta el proyecto? Digo, pues sí, encantado. Y recordar a mis viejos amigos y volver a tocar, que llevo sin tocar 20 años. Pero tenías la corneta guardada. Sí, aparte es que yo toco el silencio también, los 7 dolores, la corneta del silencio. También que este año voy a tocar otra vez el Martes Santo. Entonces la tengo guardada, bueno, en mi casa. Salimos con la Santa Cena porque fue pionera en bandas. Fue la primera hermandad que tuvo su banda en el 77. Y en el 78 ya continuaron saliendo con cornetas. Entonces, bueno, pues vamos a salir gente de todas las bandas que había en aquellos años y cada uno va a representar a la hermandad con la que tocaba. La Santa Cena, el Huerto del Olivo, la Dolorosa de Santiago, Medina Celi, la Esperanza, el Encuentro. Va a haber gente túnicas de todas esas bandas. Habrá dos momentos muy, muy, muy especiales, Pepe. Sí, los momentos especiales, indudablemente voy a hacer una mención especial, quiero hacer una mención especial a dos personas que nos faltan en los ensayos, nos van a faltar en Jueves Santo por problemas de salud, que son fundadores de la banda, que es Luis Castillo, fundador de la banda La Santa Cena, y Julián Rivero, que fue uno de los primeros cornetas que tocó en Ciudad Real, en el 78. Entonces, no quiero decir mucho más, pero... va a ser un momento muy especial que vamos a tener todos los integrantes de la banda de Soledad Musical. Bueno, que la gente del pueblo de Ciudad Real sepa por qué estamos aquí, que es lo que hemos comentado, ¿no? Y la ilusión que tenemos todos por salir. Y cuando vean delante del misterio de la Santa Cena, vean a 40 hombres... ya no somos niños, hombres, cada uno con su túnica, que sepan por qué estamos con esa túnica, ¿verdad? Porque fuimos unas bandas de niños con una ilusión tremenda. Y hoy en día tenemos todos 40 y tantos, 50, 50 y tantos años largos y tenemos la misma ilusión que cuando teníamos 16 años.
Este ha sido un domingo de pasión especial para la Hermandad del Nazareno. Este año celebramos el 75 aniversario de la primera vez que la imagen del Señor procesionó por las calles de Ciudad Real. Es un año muy importante para nosotros, incluido también con el año pasado, que ya celebramos la efeméride del 75 aniversario de la hechura del Señor, y lo hicimos celebrando un besamanos pues extraordinario en el mes de diciembre, el día que vino el Señor a Ciudad Real. Y bueno, pues este año pues aquí tenemos 75 años de la primera salida de nuestra imagen titular, que es todo un orgullo para nosotros. Vamos a rezar un Padre Nuestro para que todo salga como tiene que salir, ¿eh? Va a rezar nuestro hermano mayor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llevo únicamente 8 meses en el cargo de hermano mayor. Es una sensación muy bonita vivir lo que es la salida profesional desde esta perspectiva. Ahí se nota la presión, la responsabilidad, pero bueno, si Dios quiere y el Señor nos ayuda, que seguro que sí, pues va a ser un domingo de pasión para el recuerdo. A las 4:30, Juan Luis Huertas, capataz del Nazareno desde hace 13 años, había citado a su cuadrilla para dar las últimas indicaciones. Ha llegado el gran día, ese día que allá por el mes de febrero, cuando comenzaron los ensayos, parecía que quedaba tan lejos. Es un cúmulo de emociones y de sentimientos, pero cada año se repite ese momento que dentro de un ratito vamos a vivir, cuando se abran las puertas del cielo, como yo les llamo, a esa puerta de San Pedro, y te echas a la cara al Señor en su paso, que sale, os aseguro, muy complicado de sacar, y hacerlo de la manera pues que hemos aprendido, que sabemos hacer, y cuando salen las cosas bien, son momentos irrepetibles. Y tengo la suerte de vivirlo pues dos veces, hoy y en la madrugada. Oído, venga de frente poco a poco. Bien, un puntito, ¿eh? Un poquito más bien. A derecha adelante. Derecha adelante. Bueno. A la derecha. Bueno. Y siempre de frente, ¿vale? Un poquito más bien. A la derecha adelante, feliz. Bueno. Muchísima diferencia, pero la esencia es la misma. En cuanto a estéticamente, el paso está llevado por costaleros igual, pero hoy es la plenitud, la fiesta, es la puesta en escena de todo el gozo y de todo el trabajo hecho durante todo un año. ¡Pararse ahí! Poco a poco vamos a suspender que está el Señor en la calle. Soy de los capataces que no digo que yo soy el capataz y tengo ayudantes. Nosotros somos un equipo. Un equipo porque tengo la suerte de tener a otras 4 personas que son tan capataces como yo. Y eso es una seguridad para el que tiene la responsabilidad, el que figura como responsable, el tener a gente de tanta categoría, pues como Antonio Arenas, como Jesús Torres, como Pedro Ruiz o como Juan Manuel Díaz. Son auténticos portentos en el arte de mandar los pasos. Bueno, ¿te cojo ya las patas? No. Y cuando llega la madrugada, pues todo se vuelve silencio, todo se vuelve meditación, el trabajo es muchísimo más duro, pero a la vez es la esencia misma del trabajo del costalero. En la madrugada lo que prima es el esfuerzo, el trabajo, el racheo. Te puedo asegurar que es de los sonidos más maravillosos que una persona puede escuchar cuando está viendo un paso de Semana Santa. Ese racheo es el trabajo de una gente que va debajo, anónima totalmente, haciendo su penitencia, y ese racheo es, te evoca ese rachear del Señor, evoca muchísimas cosas, para mí es la música de la Semana Santa. Para el cuerpo de acólitos también ha sido muy especial este domingo de pasión. Había ganas, jóvenes que se sienten orgullosos de pertenecer a esta hermandad. Yo soy el pertiguero, que es el responsable de todos los demás para que tanto coordinarlos previamente a la procesión como durante la misma procesión, que esté todo en orden y esté todo correcto. El cuerpo de acólitos de la hermandad precede el paso del Señor, de Jesús Nazareno, y está conformado por ciriales e incensarios y, bueno, pues es el cortejo litúrgico. Por eso llevamos los ciriales y perfuman con incienso los acólitos turiferarios con esos incensarios que llevamos.
Hombre, son momentos de muchísima emoción, porque como te decía, es la puesta de largo de la cofradía en la calle, es Semana Santa, es el Nazareno, se abren las puertas de la fiesta más maravillosa del mundo, que es la Semana Santa, y tenemos el privilegio, pues, de ser la cofradía que lo hace. Entonces, pues, un momento de responsabilidad, es un momento de emoción, es un momento de muchas cosas, es el momento de sacar al Señor de la ciudad, a su ciudad. No se puede trabajar mejor, niño. Hay que seguir igual, ¿eh? Todos por igual, valiente. Y esto, los tancos en el suelo. ¡Este! Pues un deseo que puedan salir todas las hermandades a la calle, que el tiempo nos respete. Sabemos que la primavera es muy cambiante, han venido días de lluvia, días de sol, pues si Dios quiere, que todas las hermandades puedan hacer su estación de penitencia con normalidad y sin incidencias. Y así pasó este domingo de pasión, así se paseó el Señor de la ciudad por su ciudad. El Nazareno anuncia el inminente inicio de la Semana Santa, la semana más importante para los cristianos, pasión, muerte y resurrección del Señor.